Esta era la señal que estabas esperando, cabrón. Renuncia, güey. Ya, la chingada. Vamos a armarlo. Vamos a arrancar el pinche negocio. Yo te voy a apostar, güey. Y te voy a dar la igual. Tienes febrero y marzo. Si para el 30 de marzo no renuncias, cabrón, te cortamos la igual. Bueno, un gusto saludarte a ti, Carlos. Mi nombre es Gustavo Osorio. Soy de Bogotá, en Colombia. En este momento trabajo como gerente financiero y administrativo de una empresa de previsión exequial. Y acá yo trabajo muchísimo. Soy, me dicen acá, trabajólico, adicto al trabajo. Y a raíz de todo el contenido que he visto, pues he tratado de convencerme que efectivamente pues quiero ser un emprendedor. He tratado de documentarme, aprender. Y lo que dices, al final es un tema de mente, de miedos. En alguno de los videos tú decías, es que una de las peores drogas es el salario. Y efectivamente el miedo a no salir, enfrentarse. Y que sí, que el negocio que uno pensó sea pendejo, que no resulten los tiempos, que el nivel de vida que llevo en este momento con el salario que tengo no vaya a resultar en algo muy parecido en el corto plazo y de pronto renunciar en algún momento y al final como, o sea, fracasar y decir, perdí tanto tiempo de mi vida y otra vez estoy en ceros, antes estaba aquí y ahora ni siquiera estoy en algo parecido. Fíjate cómo lo ve tu cerebro. Antes estaba aquí y ahora estoy acá. Yo te voy a decir una cosa, en mi escala de vida, tener un negocio fracasado, de mierda, que no deje dinero, para mí sigue siendo así. Porque el güey que es emprendedor, ¿qué es lo que tiene? Libertad. El fin último de la vida, güey, es eso, es libertad, cabrón. Si tú mides tu vida en libertad, aunque no tengas dinero, yo prefiero la libertad, güey. O sea, velo así, güey. ¿Qué prefieres, ser un rico encarcelado, güey? ¿O ser un pobre en la calle, güey? Trabajo, Carlos, trabajo de 6 de la mañana. En ese momento estoy en la oficina, mañana tengo junta directiva y hay 1000 informes. Gustavo, ya, güey. O sea, te voy a decir una cosa. Esta era la señal que estabas esperando, cabrón. Renuncia, güey. Ya, la chingada. Vamos a armarlo. Vamos a arrancar el pinche negocio. Así de fácil, güey. Y te voy a dar una cosa que a mí me encanta. O sea, me hubiera encantado que me dijeran en ese momento. Hay un negocio que no puede fallar, güey. Y que a lo mejor no te gusta, güey, pero va a ser un primer eslabón para que te pongas a chambear y que tengas algo de ingreso. Sí. Lo más fácil de vender en el mundo son dos cosas, descuentos y ventas, ¿sí? Si tú tienes algo que en la calle vale 100 pesos y lo vendes en 50, está muy fácil, porque eso es descuento. Y también los negocios, si tú le dices a un negocio, oye, vende 100, mañana vas a vender 120, es muy fácil vender porque todo el mundo quiere vender más. ¿Cierto o falso? Sí, claro. Ok. Entonces, tú vas a vender que tú puedes ayudar a las empresas a generar más ventas. ¿Cómo? Con herramientas digitales. ¿Crees que puedas aprender lo básico para manejar las cuentas de 2 o 3 empresas y ayudarlas a vender más? Total. Ok. ¿Cuánto ganas ahorita, Gustavo? $2,000, $1,800. $2,000. Vamos a cobrar $200 por empresa y vas a agarrar 10 empresas. Te vas a partir la madre, güey. Y cuando empieces a operarlo tú, güey, vas a empezar a contratar practicantes y contratar empleados y con dejarlo. Por favor, en el chat, escríbanle a Gustavo las empresas que estén dispuestos a apostarle a Gustavo y por $200 que les lleve sus redes sociales. Yo le voy a apostar. David, tú te vas a encargar, por favor, darle seguimiento. Quiero que Gustavo Osorio se encargue de mejorar nuestro Twitter, que es algo que quiero trabajar. Te vamos a pagar una iguala de $200 durante 3 meses. Si mejoras, me encuentras buenos tweets, me ayudas a levantar mi Twitter, que es la parte más débil que tengo, te vamos a seguir contratando. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Ya tienes a tu primer cliente, cabrón. Ya nada más te falta 9. Tienes febrero y marzo. Si para el 30 de marzo no renuncias, cabrón, a la chingada te corto la cuenta. Me vale madre que seas el mejor manejador de mi Twitter que le ha tenido la historia. Que te quede muy claro, cabrón, porque yo no me relaciono con este tipo de gente. ¿Estamos? Sí, lo he entendido. Si de así para será. Aquí, yo te voy a apostar, güey, y te voy a dar la iguala. Y te voy a dar la iguala a febrero y en marzo. Si en marzo no renuncias, te cortamos la iguala. Listo. Pues creo que es un empujón más que suficiente, por lo menos aquí mental. Obviamente con una ayuda de lo que dices económica. Y todo, güey, un reto. Son 9 clientes más, nada más. Son 9 putos clientes, güey. Ya muy bien, ya todos aplausos. Vete a buscar los clientes allá. A ver, ¿quiénes son los 9 clientes que van a ayudar a Gustavo? Mándenle mensaje directo a Gustavo Osorio en el chat. Mándenle mensaje directo, Gustavo. Apaga tu cámara y quédate chateando y encuéntrame esos 9 clientes. Ahorita acabando la sesión, voy a regresar contigo
y vamos a regresar a platicar de qué pasó y si ya tienes nuevos clientes. Vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué es el Valle de la Muerte? Es aquel lugar en donde el 80% de las startups perecen. Todo el mundo ya quiere invertir en el siguiente Uber, Airbnb. Todas esas compañías se empezaron en una época como esta, de crisis. Probablemente muchos de esos directores de sus empresas, los directores no son necesariamente los creadores. Hay que quitarnos el ego. Una de las más grandes herramientas que utilizan muchas de estas personas extremadamente exitosas, siempre contestan lo que quieras contestar. Hacer una lista de las personas que nos rodean, sean 3 o sean 10, es importantísimo para saber quiénes son esas personas que valen la pena tener a nuestro alrededor. A mí me deja bastante más claro por qué mi relación contigo me ayuda a crecer. Y porque no nada más es estar al lado de Carlos, güey. O sea, yo te podría decir que te de mi top 10, güey, y te vas a dar cuenta cómo todas las características es lo que Luis Carlos trata de succionar todos los días. El conocimiento llega de forma muy diferente dependiendo de quién y cómo lo imparten. Realmente, si quieres que el conocimiento permee al 90% de la gente, necesitas de mentores que te vayan acompañando en el camino. El 20 de marzo van a cambiar nuestras vidas. Posiblemente te llamarán loco. Voy a necesitar de ustedes, este selecto grupo de humanos que tienen poderes especiales. Quizás tu cerebro no lo soporte, vas a incomodarte. Posiblemente te vaya a doler. Ustedes no lo saben aún, pero estamos por emprender un viaje. Pero solamente una cosa te voy a decir, vale totalmente la pena. Les voy a decir algo, todo héroe necesita emprender un viaje para transformarse. Esta es una revolución necesaria. No te quedes atrás, es momento de hacer una revolución. La revolución de los negocios. Thank you.